Muy buenas amigos, bienvenidos. Más video entrevistas llegan a nuestro canal. Ya estamos en la nueva normalidad, pero hemos optado por la videollamada para hablar con nuestros invitados. Hoy nos acompaña por videollamada Luis Canales y Yadira de Diego, que realizarán la Copa Suzuki Nacional. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Luis, campeones de Cantabria de Junior 2019 con el Peugeot 206 XS. Ahora el salto era la Copa Suzuki, era lo que tocaba, ¿verdad? Pues sí, creemos que el paso a seguir después de estar corriendo aquí en el regional un año era seguir en el nacional y ya allí curtirnos, estar peleándonos con pilotos en un mismo nivel, vamos. Digo que ha habido mucho cambio o va a haber mucho cambio del Peugeot al Suzuki. Pues sí, el cambio es bastante radical. Nosotros estábamos acostumbrados a correr con un coche bastante modesto, motor de serie, no corría mucho, la verdad. Las ruedas eran de serie, coche atmosférico, y este año, pues bueno, cambiamos un poco, es un coche turbo, ya vamos con ruedas de carrera, vamos con slick. Y bueno, nos tenemos que adaptar un poco a él, pero vamos, al principio del otro día, después de correr Zamudio, las sensaciones han sido bastante positivas. Digo que también imponen las pruebas del nacional, porque allá hay mucho gallo, ¿no? Sí, somos conscientes de que hay mucho nivel, pero bueno, estamos preparando unos rallies de la mejor manera posible y al final ese miedo no tiene que existir. Vamos, hay que intentar hacerlo lo mejor posible y ver ya después dónde estamos. Yadira, además del trofeo Junior, también la categoría 2 en Rallys y Rally Sprint. Conseguís liderarla, no habéis parado, ¿no? No paramos y al final el hecho de ser constantes, de no tener golpes, no fallar en ninguna prueba, quizás no era el coche ni el más rápido ni nada, pero el buen trabajo de los dos, pues fuimos sumando puntos a puntos y lo ganamos todo lo que podíamos ganar. Digo que la temporada en Cantabria ha sido más que excelente, ¿no? Sí. La verdad es que acabamos súper contentos y al final es lo que te motiva un poco a conseguir un proyecto como el de la Suzuki, de poder seguir aprendiendo, trabajando y a ver que si llega alguna alegría para tanta vida de nuevo. Ya, claro. Ahora también a conseguir presupuesto para correr en la Copa Suzuki. ¿Ha tocado llamar a muchos despachos y pelear por el presupuesto? Hemos llamado a todos los que se podían. Pero bueno, al final ha salido, la cosa ha ido bien. Nos ha ayudado todo el mundo. Yo creo que al final cuando te ven que eres una persona que tiene una base, que al final se esfuerza y que puede hacer algo bien, la gente te ayuda. Luis, sigo contigo. Ya estamos en marcha. Pues recientemente realizabas la presentación del equipo en el concesionario Autopalas de Cartes. ¿Qué tal fue la presentación? Bien, la verdad es que fueron bastantes medios de comunicación, fue gente así, bueno, gente cercana, y bueno, estuvimos un rato, nos lo pasamos bien, enseñamos la rotulación de por la que corremos este año, y bien, bastante bien. Yo por temas de trabajo pues no pude asistir, pero bueno, ya me mandaron fotos de todo. Estaba allí Fonsín, estaba Félix y bueno, por lo menos, oye, de la familia del motor, que es lo importante. Sí, lo que tú dices, estaban yo creo prácticamente todos los medios así de Cantabria, estaba también el presidente y bueno, la verdad es que eran viernes por la tarde y también como hay mucha gente que está trabajando y no puede ir. Digo también que excelente lugar para dar a conocer el equipo. Excelente también por la ayuda de Autopalas, porque ahí el concesionario Suzuki se está volcando con vosotros, ¿verdad? Sí, la verdad es que desde el principio que estuvimos hablando con ellos, nos dijeron que nos iban a ayudar y bueno, es una parte fundamental también para pa estar ahí corriendo. Si no, es imposible. Al final, entre unos y otros, unos más, otros menos, cada uno a medida de lo que ha podido, nos han echado una mano y muy contentos y se lo agradecemos a todos. No, no, claro.
También mucha culpa de esto lo tiene Víctor Agudo, que es un verdadero quemado de las carreras y sabe lo que es competir. Sí, nosotros desde el principio nos pusimos en contacto con él y la verdad que lo que tú dices, ha sido piloto, sabe todo lo que cuesta, lo vive y la verdad que, bueno, hay que agradecérselo a él. Principalmente hay que agradecérselo a él, la verdad. No, no, claro que sí, hay que elogiar todo esto. Yadira, ya tienes unas ganas impresionantes de comenzar, seguro. Pues sí, la verdad, se está haciendo ya largo. Todos los días preparándolo, ya no sabes qué más mirar, qué más hacer, qué nada, ya que llega el miércoles, queremos ir a Orense ya. Digo que claro, tú además al ser el copiloto eres la de la calculadora. No tiene que fallar nada, ¿no? Nada, no, y tampoco, a ver, personalmente yo soy una persona muy meticulosa y un poco piquismiques, vamos a decir así. Pero claro, Ah, pero el miedo de ser la eso es primera bueno, eso es prueba bueno. y hay que darle margen al error el mínimo posible, de cara a pagar novatadas, de cara a... Es todo muy diferente, probar el campeonato de España, que no es tampoco, pero esto es todo distinto. Hay que estar a todo. Y bueno, parece que lo tenemos controlado. A ver cuando lleguemos allí cómo se nos va. Así que meticulosa. Entonces, ¿tienes preparado el rally a un 150% para llevarle a Luis por un excelente camino? Esperemos llevarle por el rutómetro exacto. Con eso me vale. Luis, comienza el campeonato en breve. Hay ganas, ¿verdad? Sí, la verdad es que ya teníamos preparado, bueno, prácticamente preparado el Rally de Córdoba con el tema este del COVID. Se canceló todo. Ahora hemos vuelto a reanudar y ya estamos con ganas de estar en Orense, correr, ver dónde estamos, quitar nuestras dudas, hacerlo bien y nada, disfrutarlo sobre todo. Digo que la pena que el campeonato es cortito por el tema del COVID-19, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros, por ejemplo, yo creo que nos perjudica por el aspecto de que son cinco carreras, puntúan las cuatro primeras, no puedes fallar. La gente que ya ha corrido el año pasado con el coche, pues tiene ventaja, lógicamente. Y nosotros, pues bueno, el primer rally, a ver, lo vamos a intentar hacer bien, pero siempre yo creo que estar un poco más lastrado que un piloto que ya ha corrido varios rallies con el coche, incluso la misma prueba. Digo que al final la prueba talismán, ¿cuál va a ser la prueba donde vais a ir a por todas o en todas vais a ir a por todas, valga la redundancia? Yo creo que en una copa como esta no se puede. No, ni las ganas, o sea, es imposible ganar una prueba. Al final es estar en todas lo más arriba posible, hacerlo bien, no fallar y al final del año pues ver dónde estás. De todas formas, recientemente has estado en Zamudio y probando ahí más o menos el coche. ¿Qué impresiones has sacado? Pues de primeras estaba muy oxidado. Al final llevaba desde diciembre sin subirme a un coche de carreras. Y parece que no, pero se nota. Pero bueno, lo que es con el coche, las sensaciones han sido buenas. A mí me ha gustado. Al principio me he encontrado un poco raro porque era todo muy diferente. Pero luego nos hemos acoplado bien, ya diré yo, al coche y lo hemos disfrutado. Sobre todo he disfrutado mucho. Todavía me he visto con margen porque no hemos ido arriesgando tampoco. Y al final yo creo que Angelo también es un piloto de referencia y bueno, por la mañana estábamos lejos, lógicamente, porque estábamos a nuestro horario y por la tarde ya estábamos con los tiempos. Yadira, la regularidad es fundamental en todo esto. Siendo regular ya tienes mucho, ¿verdad? Pues sí, al final nosotros somos conscientes de que la experiencia es un grado en esta copa. Y lo que vamos a intentar es dar lo mejor, pero sobre todo el intentar acabar todas las pruebas. Sabemos que va a haber que correr mucho, pero habrá que tomar una decisión a la hora de saber si arriesgar más o no tomar cierto, no llegar a ciertos límites, porque son cuatro pruebas y hay que ser regular y hay que acabarlas todas, sí o sí. Ya. ¿Tienes que frenar mucho a Luis en los tramos? No, Luis es un piloto muy rápido y es un piloto muy sensato. Él sabe por mi voz
que ya creo que estamos muy compenetrados, cuando debe de ir más despacio. No me hace falta decirle nada. Entonces tú eres la de la calculadora, como decíamos antes, si se hace lo que tú dices y punto, ¿no? Hombre, tampoco eso, pero sí, la que lleva, a ver, tampoco, O de pero Luis, vaya, vaya una, ¿no? somos un equipo, Luis y yo, Ah, no, 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 claro, como tiene que ser. Luis, el coche es el Suzuki de la Copa. ¿Es la unidad que llevó Óscar Sarabia? nosotros corremos con la unidad con la que corrió Aaron Zorrilla el año pasado. Ah, Con bueno, la parte el... positiva es que el coche ya por lo menos se sabe los tramos, ¿no? Algo se gana con eso. A ver, ya te lo contaré cuando vaya por ellos. Y el coche también es un coche ganador. Ya es como el Corsa mío, ya se conoce todos los tramos de por aquí. Tal cual. A ver, al final, bueno, una cosa de estas carreras, de esta copa, es que todos son iguales. Digo que veo que en Orense, si Dios quiere, hay que empezar a dar la sorpresa, ¿verdad? Bueno, lo que he dicho siempre, vamos a intentar hacerlo bien y veremos dónde estamos. Hablando claro, no sabemos si vamos a estar los últimos, a media tabla o a ver. Sí que estamos. O sea, está claro que arriba los pilotos son muy rápidos, son muy buenos. Sí. Y bueno, se irá viendo todo. Hay muchas miras puestas en esta prueba. Vamos, todos los pilotos tienen muchas miras puestas en esta prueba, ¿no? Sí, además. Viendo la parte de los pilotos que lógicamente quieren ganar, bueno, somos todos, pero los que tienen más opciones, también tienen su fuerte, tienen sus pros y sus contras. Tienen que ir muy rápido para ganar, pero también van a tener que asumir riesgos. Perfecto. Yadira, sigo contigo. Rally de Ferrol, lo que le decía Luis, intentar estar lo más arriba posible es la intención, ¿verdad? Pues sí, nosotros dentro de la inexperiencia, dentro de tantear un poco a los demás, por supuesto intentaremos estar lo más arriba posible. A ver cómo se nos dan los tramos y a ver, es que es todo nuevo, pero vamos, que correr vamos a correr. Ah, no, no, eso claro, eso doy fe que vais a correr. Yo qué sé, os dice algo, os ha dicho algo Aarón, Óscar, os han dado algún consejo, mirad por aquí, por allá, no sé, este rally, alguna trampa. Más que alguna trampa, hace pocos días estuvimos con Óscar y sí que nos ha dado algún buen, muy buen consejo. Yo creo más pinta para Luis, pero al final ahora somos como unas esponjitas y todo lo que toda la buena gente, gente como Óscar y demás, que te dan cualquier consejo, cualquier cosa, es que cualquier detalle al final es agradecer. Sí, claro. No, no os podéis entretener mucho porque las pruebas vuelan y termina el campeonato rápidamente. Es lo malo de este campeonato tan cortito. Pues sí, nos quedamos en las pruebas de Portugal, que a mí me daban miedo, pero me hacían ilusión también. Pero bueno, lo que decíamos antes, al final son cuatro pruebas, hay que acabarlas todas como sea, hay que puntuar, hay que estar arriba lo que más que se pueda. Y nada, en Madrid, pues que ojalá lo podamos celebrar algo chulo. Ah, no, no, claro que sí. Y aquí todos empujando. Luis, después de Ferrol llega el Princesa Asturias. ¿Qué esperas de este rally? Bueno, es un rally que ojalá después de todo lo que está pasando le podamos correr. Y un rally que vamos a afrontar igual que el resto. Como nuestro planteamiento para todos los rallies es hacerlo bien. Y uno más, la verdad. Para mí todos los rallies de Nacional es ya un sueño poder correrlos. Y este menos. Digo que haciendo de Bruja Lola a esas alturas ya tenéis que estar líderes de la Copa y con un buen remanente de puntos. Ya lo habéis firmado. Oh, lo firmo ahora. Otra cosa es lo que vaya a pasar. Es una copa además que no te puedes dormir. Tienes que estar en todos los tramos arriba porque por cada tramo que ganas vas consiguiendo puntos. Al final igual no ganas lo que es el Rally La Junior, pero es esto todos los tramos liderando y en uno pues igual has pinchado o cualquier cosa.
igual te llevas hasta más puntos que el primero. Ah, pues entonces eso es cojonudo. Yadira, Rally Raz Cataluña, un rally con infraestructura del Mundial que ha vuelto al Nacional. Aquí también hay que intentar hacer buen papel, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Además a mí me hace especial ilusión porque llevamos tantos años yendo a verle y además sí, ya no lo sé luego lo que harán, pero que van a poner alguna parte o algún tramo o algo del mundial y nos hace especial ilusión. Yo, vamos, yo feliz de ir a correr ahí, Ah, no, la no, verdad. claro. Coge, y mira, por aquí estaba yo pasando cuando tal, y estaba ahí en la cuneta con todos aquellos, y ahora estoy corriendo. Mi padre ni se lo puede creer, como diciendo, pero, a ver, no es un rally del mundial este año, pero es como, se hace raro que la niña de casa te vaya allí a correr. Sí, bueno, no es un rally de ahora, no es un rally del mundial, pero los tramos serán del mundial, seguro. Los que tengan asfalto, sí, a ver qué sorpresa nos dan. Yo tengo mucha ilusión por ir a correrle, espero que con todo el tema del COVID, que se está poniendo bastante complicado por la zona de Ya. Cataluña, no tengamos problemas, tanto en el Príncipe como en el RAC. Eso Ahora sí, que hombre, en estamos. Asturias están así como un poquitín más arreglados, pero allí en Cataluña la cosa está chunga, parece. No las tengo yo todas conmigo, pero vamos, que por ganas. Luis, el último es el Rally de Madrid, que aunque no es puntuable, hay que estar. Este será de relás, ¿verdad? Sí, es un rally que no puntúa, pero tenemos que ir para, bueno, está en el reglamento de la Copa, estamos obligados a ir. Es un rally que, bueno, al final, a la gente que le gusta correr y le gusta hacer las cosas bien, te lo vas a ver. Yo en mi caso lo voy a intentar hacer también bien, lógicamente sin arriesgar tanto o lo que sea, pero es un rally, pues bueno, para disfrutarle. Y es que creo que también puntúa, o sea, no puntúa, pero sí cogemos premios de la Copa. Por lo tanto, también hay que Ah, intentar no, estar no, claro, cerca de esa entonces carta. es importantísimo. Todo lo que se pueda traer para la buchaca es importantísimo. Sí, más que para Buchaca, para poder seguir corriendo. Hemos conseguido, bueno, la ayuda de la Federación, que es imprescindible. El resto de patrocinadores, que también nos echan una mano, pero aún así todavía nosotros no tenemos el presupuesto cerrado. Por lo tanto, pero si terminamos y conseguimos algo de dinero, pues todo al final va a ir sumando para poder terminar la temporada. Ya. Decía que este rally entonces de relás, porque digo también, a lo mejor vais, os da por ir a cuchillo en el rally de Madrid, pero no merece la pena, ¿verdad? No, además, creo, no estoy muy seguro, creo que va a ser rally tipo show, no sé si me han comentado que algo tipo le monta, algo diferente al resto. Entonces, tampoco sé cómo, sé que todo va a ser en el Jarama, por lo tanto no puede ser un rally que, no sé, que tomes tantos riesgos, digamos. Yo pensaba que digo, bueno, al haber tan pocas pruebas puntuables, los gastos también serán más contenidos, pero me dices que el clinclán no baja, ¿no? A ver, claro, sí que baja porque al final tienen menos pruebas, pero nosotros se nos ha caído algún patrocinador y pues claro, va restando dinero. Y al final nosotros estamos parecidos. De la otra manera teníamos más dinero en patrocinadores, han bajado las pruebas, nos ha bajado el dinero y tenemos que seguir eso, cogiendo dinero como podamos de los premios, arañando donde se pueda y así terminar. Yadira, la pena es que no tengamos el rally nuestro, el Santander Cantabria, el Blendio Santander Cantabria, y también que fuera puntuable para la Suzuki, porque el año pasado le hubo, pero no era puntuable. Correr en casa sería un plus, ¿verdad? Pues sí, y además nosotros el año pasado conseguimos matemáticamente el campeonato junior, bueno, lo conseguí Luis en el Caja, que encima era la primera vez yo personalmente que le corría, con lo cual pues me hubiera hecho ilusión que lo hubieran mantenido este año. Y correr aquí en casa, al final tenemos dos pruebas en Galicia, que los gallegos van a ir muy muy rápido, y si hubiéramos tenido aquí la de Cantabria, pues hubiera sido un clip, la verdad. Pero bueno, no podemos hacer nada. Claro, no, no se puede todo. Tampoco el Rally de Llanes, que también es como correr en casa, tampoco es puntuable para la Copa.
Nada, este año nada, lo más cerquita el Príncipe. Digo, Luis, que además de las pruebas del campeonato, ¿realizaréis alguna prueba más por aquí con el Suzuki? No, no está dentro de nuestros planes. Muchos tendrían que cambiar las cosas, pero estamos centrados en las 5 pruebas de la Copa. Bastante esfuerzo hemos hecho ya para correr el otro día en el Rally de Zamudio. Lo que Sí. pasa es que poniendo un poco las cartas sobre la mesa, mi padre me animó bastante, me echó un cable y fuimos allí para coger un poco de ritmo y yo creo que nos va a venir bien de cara a Orense. Ah, no, no, claro, es que el viejo sabe, ¿eh? Cuidadín. Por Sí, eso. no, yo también lo tenía en la cabeza. El problema es como todo, el dinero. Sí, ah, no, no, claro. Y yo también decía, digo, coño, a lo mejor te da por subir en el 206 en alguna aquí o ya le diste el pasaporte. No, no, le tengo guardado en casa, todavía no sé qué haré con él. Hay gente que me ha llamado para comprarlo, pero no estoy muy indeciso. Ese coche lo he montado yo desde cero, entero, entero, entero y Es le que tengo cariño. a lo mejor lo que tú dices, lo que dicen todos, te van a dar nada por él y eso, y te quitan como si te quitarían algo de ti. Sí. ¿Sabes? Yo tampoco puedo correr aquí en un regional con un coche muy bueno porque tampoco puedo mantenerlo. Entonces, el 206 está hecho, digamos, para mi manera. Sé cómo está, le conozco perfectamente el mantenimiento que tiene, le tengo hecho entero nuevo. No, nunca, nunca, nunca da un fallo de nada. Y al final creo que es a día de hoy no me hace falta venderlo. Entonces, de momento va a estar en el garaje. Yo creo que haces de cine. Si no te hace falta venderlo, ni tocarlo. No, al final yo creo que es un coche más que vale por el valor que le doy yo. Que bueno, sé cómo está, sé que es un coche que, es más, el otro día le he movido, después de 5 o 6 meses, le he puesto el cortacorrientes, le he dado a arrancar y a la primera. No le tiene ni que poner A arrancador. la primera. Ni más ni menos. Si es que esos son los coches, esos son los coches ganadores, como tiene que ser, joder. Principales patrocinadores del equipo. ¿Quiénes son los que os echan un cable? Pues la Federación, que es el principal, el mayor de todos. Luego tenemos Autopalas, que está ahí al pie del cañón también, nos ayuda absolutamente con todo. Tenemos a Aldro, que es la empresa en la que yo trabajo, Aldro Energía, que no solo nos apoya económicamente, sino con mis vacaciones, que también estoy un poco pesada. Tenemos a Canalsa también, que nos han dado una muy buena ayuda también. Cachip, tenemos a la Delma, al grupo Adelma. Que no me deje nadie. Colocamos. A Solucan, ¿vale? Que también llevamos el tema de los aceites, que ahora no sé, en Zamudio lo sacamos de la publicidad de Móvil 1, lo que pasa que ahora con la publi de Suzuki no podemos y llevamos a Solucan. Y yo creo que ninguno más. Ayuda de tú, ¿se te queda alguno? Bueno, tenemos también el restaurante, que es el Bar El Cruce en Cabezón de la Sal, que también nos echa una buena mano. Y Luis, di tú también, alguno se le queda, ¿no? Sí, el Ayuntamiento de Torrelavega, que también nos ha echado una buena mano. Claro. Y bueno, y mi padre con el taller, al final. Claro. Es que también yo cuando Tanto. estaba haciendo la crónica se me quedó ahí el principal, que no falle. Sí, mi padre, pues bueno, dentro de lo que puede, al igual que los padres de Yadira, hay que decirlo, que aunque sea una empresa también nos ayudan. Pues bueno, mi padre, por eso. Ninguna pega a la hora de coger vacaciones y económicamente también nos ayuda. La Federación Cántabra también pone su granito de arena sin desmerecer a los demás. Importante, importante la ayuda de la Federación con Gonzalo Pérez, su presidente. Importante, no, vital al final, porque es el primer impulso y el más fuerte y el patrocinador más grande que tenemos. Sin la ayuda de la Federación, el proyecto desde luego no hubiera podido salir adelante, pero sin ninguna duda. Así que vamos, agradecidos infinitamente, vamos. Y con Palo, que además está siempre que tenemos alguna cosilla, viene, apoya. ¿Qué te voy a decir? Sí, vamos, sin la ayuda de la Federación, Imposible. nada que hacer.
Pues con esto terminamos, señores. Dar las gracias a Luis Canales y Yadira de Diego por estos minutos que nos han dedicado y mucha suerte y muchas gracias por todo. Señores, muchísima suerte que tengan ustedes. A ustedes, señores, nos vemos en los rallies. No bajen la guardia, todos con mascarilla, pues el bicho sigue por ahí. Hasta la próxima, amigos.